Estos son pro tips que no sabías para mejorar en Clash Mini. Tienes pro tips para jugadores novatos, intermedios y expertos. Dime si los conocías todos o cuál no conocías. Y empezamos para lo de los novatos. Recuerda, para mejorar las habilidades de tus minis, no arrastres la mini, pues va a coger la primera habilidad. Clica en la mini de la tienda para seleccionar qué habilidad quieres mejorar. Así podrás preparar tu estrategia mucho mejor. Las unidades no se pueden mover una vez están colocadas, pero los héroes sí tendrán un movimiento por partida. Además, hay unidades especiales como la hija del bosque o el maestro de trampa que nos permitirán hacer cosas diferentes con su movimiento. El maestro de trampas, por ejemplo, al colocarlo una vez será un espadachín y al moverlo otra vez dejará un señuelo que también nos permitirá activar sus habilidades. Además, no te recomiendo mover el héroe al principio de la partida, pues así el rival sabrá dónde está el héroe y sabrá que no lo puedes mover. Esto también te va a permitir jugar bastante bien en contra del rival para forzar un poco a ver quién mueve a su héroe antes. Además, puedes utilizar el movimiento de tu héroe para mover unidades ya colocadas. También recuerda, si estás empezando en el juego, no tienes que gastar el elixir en todas las rondas. Si estás ganando una ronda o crees que has colocado bien tus minis y no estás en la ronda final, recuerda gastar el menos elixir posible o el que creas más conveniente para en la siguiente ronda preparar todavía más la estrategia. Si tienes ventaja y no tienes una estrategia muy clara, no gastes todo tu elixir. Observa lo que hace el rival y así podrás jugar en contra y después te voy a explicar cómo podrás colocar tus minis en una mejor posición para controlar todo el campo del rival. Veamos si te sabías los pro tips de nivel medio o avanzado. ¿No te ha pasado alguna vez que necesitas una mini, reroleas o cambias en la tienda y no te sale? Hay una manera de controlar de cierta manera eso. Y esto es el ciclo. Te lo explico. Aquí tenéis un ejemplo de una tienda. Como veis, estas son las minis que nos deja comprar. Y si no hacemos nada y le damos a jugar, en la siguiente ronda, como veis, nos saldrá una tienda prácticamente igual. Pero en cambio, si sacamos las unidades, y aquí está el truco, en la siguiente ronda tendremos nuevas minis para escoger. Esto nos permitirá seleccionar más o menos qué minis nos pueden salir en las siguientes rondas si queremos o no jugarlas. Pero atención, si habéis entendido un poquito cómo funciona esto, vamos todavía a mejorarlo para que te salgan las minis que tú necesitas. Atención, porque esto es un poco complicado, pero te voy a poner un claro ejemplo. En esta partida necesito jugar a mi caballero oscuro al nivel máximo. Así que recordemos, para mejorar una mini a nivel máximo, necesitas la mini, en este caso el príncipe oscuro, y tres minis más iguales, tres príncipes oscuros para tenerlos al mismo nivel. Por lo tanto, imaginemos que tenemos una bolsita con todas las minis del equipo. Por lo tanto, vamos a tener 5 minis por 4 copias de cada uno, 20 minis diferentes en una bolsita, más la mejora del héroe. Por lo tanto, si yo saco a mi príncipe oscuro de la bolsita, tengo menos posibilidades de poder encontrar otro. ¿Cómo puedo hacer que sea más fácil encontrar más príncipes oscuros en esta partida? Muy sencillo. Vamos a hacer esto, aunque parezca un poco complicado, con la práctica os saldrá mucho más rápido. Vamos a sacar diferentes minis aunque no las necesitemos, pues después podremos venderlas. De esta manera, saco las diferentes unidades, reroleo la tienda o cambio la tienda y de nuevo no me sale, así que mejoro más unidades y lo vuelvo a repetir hasta que me va saliendo. En el momento que me quedo sin elixir o sin tiempo, vuelvo a venderlas. Y voy repitiendo este proceso para controlar qué minis salen, porque cada vez que mejoro una mini o saco una, estoy sacando minis que no necesito de la bolsita para encontrar mejor a ese príncipe oscuro. De esta manera, y como estáis viendo, tengo a mi príncipe oscuro al máximo nivel y me devuelvo las minis a la tienda. Si no has comprendido esto, te recomiendo volver a verlo tranquilamente y practicarlo con algún amigo. Ahora, si ya lo tienes controlado, volvamos al campo de batalla. Esta vez vamos a controlar el movimiento que hacen los minis, hacia dónde atacan y hacia dónde se mueven. Y es que los minis, siempre que tengan algo delante suya, otra miniatura o estructura aliada, siempre se van a mover hacia la izquierda. Además, ante la duda de atacar una mini a la derecha o una mini a la izquierda, siempre van a atacar hacia la de la izquierda. Recuerda que hay unidades que te van a permitir controlar el campo, cada vez salen más, pero vamos a hacer un pequeño repaso de todas esas minis que nos van a permitir controlar un poquito tanto el movimiento de las minis del rival, su colocación,
el stun, la situación, un poquito variado. De momento tenemos al príncipe oscuro, al pescador, al minero, al aprendiz de monje, montapuercos y podemos incluir el nuevo señuelo de tiburón. Como sabéis, el pescador puede atraer unidades hacia ti, el caballero puede empujarlas, el príncipe oscuro estunea, hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre y cómo debemos posicionar? Pues aquí te lo explico muy rápidamente. Recordemos, el montapuerquitos va a hacer un salto hacia una zona. Por lo tanto, esto nos va a sorprender cuando no sabemos dónde lo va a colocar el rival. En este caso tenemos varias maneras de poder contrarrestarlo como un caballero. El caballero es mucho más rápido y va a bloquear ese salto del montapuerquitos siempre y cuando, por supuesto, lo tengamos muy cerca. La velocidad del golpe va a depender de la velocidad de ataque que tenga la unidad. Por eso el príncipe golpea antes de que el montapuerco salte. ¿Pero cómo puedo evitar que el príncipe rival golpee a mis montapuerquitos? Bien, si no tiene la mejora de arqueros, porque eso le aumenta todavía más la velocidad de ataque, puedo colocar en montapuerquitos una posición hacia detrás, permitiendo que mi montapuerquitos esquive al príncipe. Como estáis viendo en este caso, mi príncipe golpea al suyo, pero nosotros podemos esquivar con ese saltito, permitiendo controlar todavía más el campo. ¿Pero qué puedo hacer si el rival ha colocado las minis mejor que yo? Tenemos al príncipe oscuro que hace un efecto de príncipe, pero en un área de 6 casillas. Fijaros, el rival me pone un montapuerquitos y un príncipe y yo solo puedo stunear tanto al príncipe como al montapuerquitos, haciendo que el montapuerquitos no salte y el príncipe llegue stuneado. De nuevo, el rival puede intentar controlarnos y en este caso el rival utiliza un pescador para que el príncipe oscuro que ha golpeado a las unidades se vaya hacia la zona de atrás y no pueda seguir golpeando a las unidades estuneadas. Recordemos que esto funciona por prioridad, por lo tanto el príncipe oscuro tiene más velocidad para golpear, pero el pescador va a seguir haciendo su ejemplo, siendo este caso una victoria para el rival. ¿Cuál es la mini que ahora mismo puede ayudarnos casi en cualquier situación y que gana a todas estas unidades? El aprendiz de monje. Da igual que tengas un minero, un pescador, montapuercos, el aprendiz de monje va a paralizar todo, pues silenciará todas esas primeras habilidades y es por eso que es una de las mejores minis para controlar el campo. Por último, estáis viendo un caso en el que un pescador puede capturar al caballero del rival, ya que el pescador está bastante más lejos posicionado y nos permite de nuevo controlar al rival en una mejor posición. Recordad, la posición es muy importante y en este vídeo habéis visto muchos de los diferentes posicionamientos que te van a permitir ganarle tanto la partida al rival como la posición de sus minis. Golpear antes no siempre es ganar, debéis tener una buena estrategia preparada. Esto es un mensaje del Samuel del futuro si has llegado hasta esta parte del vídeo y es que te traigo una información. Muchos me preguntáis, Samuel, ¿tienes un clan al que unirme? De momento solo tengo uno, intentaré crear un segundo en algún momento, pero es cierto que de vez en cuando se une alguien al clan que no se vuelve a meter en 10-15 días. Cuando ya llevas 10 días sin jugar, amigo mío, tengo que dejar hueco para gente que se une. Así que ahora mismo hay 2 slots, muy atentos porque voy a enseñar el clan ya para que os unáis. Así que pum, aquí tenéis molletes con 2 huequecitos, somos 28 porque acabo de echar a 2. De verdad, mira, aquí tenéis gente que juega 2 días, juega 5 horas, no pasa nada mientras juguéis. Yo no soy tiquismiqui con las copas, aquí estoy en top 4 por ejemplo, no estoy en el top número 1, el Dr. Embrys este tiene pinta de que juega bien. Pero bueno, si te da tiempo a unirte, enhorabuena, y si no, traeré otro clan próximamente. Y oye, si has llegado hasta aquí de verdad, di, he visto el clan. Si te ha gustado el vídeo, dime todos los pro tips que te sabías, dime cuáles no te sabías y si me he dejado alguno. Recuerda que puedes suscribirte en el botón de abajo y si te ha gustado el vídeo, nos vemos mañana. Bye bye.